Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paula Domínguez. Bienvenido a Vivir Sano y este es un programa sasasazo que no te puedes perder porque vamos a hablar de un malestar muy incómodo que seguramente te ha pasado muchísimas veces en la vida, que es el dolor de cabeza. Es una de las cosas más incómodas el sentir dolor de cabeza, también la migraña, etcétera. Y hay muchas razones detrás de esto que debemos de tener o poner atención a estas características o a estos síntomas que nos hacen sentir el dolor de cabeza. Vamos a empezar con el reportaje que ha preparado Omar. Adelante, Omar. Todos hemos experimentado alguna vez algún dolor de cabeza. Estos pueden ser por causas muy básicas, como un desvelo, estrés, exposición al sol, entre otras que no requieren atención médica. Sin embargo, hay otro tipo de dolor de cabeza que sí requiere atención médica. Para saber identificar cuándo necesitamos ir al médico, el día de hoy nos encontramos con el doctor Rafael Mendizábal, el jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Juárez de México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo podemos diferenciar entre un dolor de cabeza común y corriente y uno que indique un padecimiento más serio? Sí, aquí lo importante es, obviamente, hacer una buena historia clínica y una exploración. De preferencia combinada, general y neurológica. Hay causas muy evidentes que explican un dolor de cabeza y que no requieren mayor cuidado. Sin embargo, uno debe de acudir al médico cuando el dolor de cabeza se viene repitiendo, cuando dura muchos días o cuando es sumamente intenso y de presentación brusca, que en ese caso nos hablaría de una hemorragia. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes asociadas con un dolor de cabeza? Cuando hay un dolor de cabeza crónico, como sería el caso de las migrañas, como la hipertensión arterial sistémica se puede manifestar de inicio como dolor de cabeza y en esos casos siempre habrá que acudir al médico. Y como mencionábamos anteriormente, cualquier dolor de cabeza súbito, intenso, nosotros lo denominamos el peor dolor de cabeza de mi vida, eso hay que ir al hospital de inmediato. Doctor, ¿hay alguna manera o recomendación para evitar llegar a estos padecimientos? Sí, la mayoría de estos dolores tienen una buena posibilidad de prevención. ¿Cómo? Pues llevando una vida ordenada, comiendo a sus horas, haciendo ejercicio que es fundamental, cumpliendo con las horas del sueño, evitar ayunos prolongados. En general podemos decir que una alimentación sana y una vida ordenada nos van a ayudar a prevenir una gran cantidad de dolores de cabeza. Doctor, muchísimas gracias por esta información tan interesante y de tanta ayuda. Amigos, como vimos, cuando un dolor de cabeza se convierte crónico, hay que ir inmediatamente al médico. Y para prevenir, hay que tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio, dormir bien. Mi nombre es Omar Vera y juntos aprendemos a vivir sanos. Muchísimas gracias, Omar, por este reportaje tan interesante y me da muchísimo gusto tener en el estudio nuevamente a nuestra especialista Socorro Rocha. ¿Cómo estás, Socorro? Muy bien, Ana Paula. Muchas gracias por estar aquí. Les platico que Socorro Rocha es directora de la Escuela de Masaje y Terapias Alternativas. También es autora del libro Masaje Clásico Terapéutico. Cuenta con especialidad en diversas técnicas de masaje, en medicina tradicional china, aromaterapia, terapia floral, polaridad. En fin, tiene mucho que aportarnos siempre. Y bueno, pues el tema de hoy es el dolor de cabeza, Soco. ¿Qué generan los dolores de cabeza? Bueno, esta es una de las quejas que el hombre ha padecido a lo largo del tiempo y simplemente es una manifestación de múltiples causas que pueden ir desde un estreñimiento, fatiga, desnutrición, hasta tumores, un traumatismo en la cabeza. O sea, hay una diversidad. Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico en primer lugar.
¿Y qué es lo que sucede en el organismo con todas estas causas? Que se va a irritar las terminaciones nerviosas, que generalmente van a estar en la nuca, en los hombros, en el cuello y en diversas terminaciones de la cabeza. Ok, y dime una cosa, es muy fácil para la gente, le da el dolor de cabeza y lo que hacen es que se toman cualquier pastilla, aspirina o cualquier pastilla para eliminar el dolor de cabeza. ¿Es esto lo correcto, es lo adecuado o qué deberíamos de hacer cuando nos duele la cabeza? Bueno, primero tener como esto, como de dónde viene este dolor, ¿sí? Si fue porque comimos en exceso o si ya es algo crónico. Porque ahí les aspirina, y no en todos los casos, nada más está disfrazando la causa. Claro. Y está quitando el dolor como un paliativo, pero realmente no está yéndose a la raíz del problema, a lo más, ¿no? Profundo. Ajá. Entonces, tenemos ahí en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que evitar? ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar, por ejemplo, el fumar, el alcohol, ¿no? O de ahí viene este dolor de cabeza, las grasas, los embutidos, sustancias como el glutamato, también como la soya procesada, porque es muy difícil de metabolizar y en algunas personas puede provocar dolor de cabeza, ¿no? La soya procesada, o sea, como la leche de soya, por ejemplo. Como el gluten de soya procesado, este que, bueno, no sé, que se comen así como de forma de pollito, no sé, es muy difícil, ya es algo refinado. Quitarse también, pues, chocolate, nueces, ¿no? Este tipo de cosas en algunas personas va a provocar dolores de cabeza. Perfecto. Y bueno, vamos a hablar en un momento más de la migraña, porque es algo diferente del dolor de cabeza, solamente que tenemos que hacer un pequeño corte. No se vayan, vamos a regresar y seguiremos hablando de cómo evitar dolores de cabeza y migraña en general. Ahora regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Vivir Sano platicando con nuestra invitada Socorro Rocha, directora de la Escuela de Masajes y Terapias Alternativas. Y estamos hablando del tema del dolor de la cabeza y de la migraña. En el caso de la migraña, ¿qué se puede hacer para combatirla? Bueno, la migraña es una alteración o inflamación del nervio trigémino que también tiene varias causas, incluso puede ser que las venas que tengan una mala circulación lo inflamen. Entonces esto, bueno, sí, obviamente hay que ver al doctor, pero podemos prevenirlo, por ejemplo, con el extracto de melisa y el extracto de tanaceto, que van a ayudar a relajar y a quitar el dolor. 20 gotas de cada uno, 3 veces al día, va a ayudar a este problema o en lo que se ve al doctor o sobre todo cómo prevenirlo, ¿no? Exacto, son como extractos de esta parte de herbolaria. Sí, claro. Perfecto. Y en el caso en general del dolor de cabeza, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, sobre todo, como dijimos también, o es algo que es muy importante, es una buena alimentación. Tomar mucha agua, eso es muy importante, hidratarnos y también hacer ejercicios de relajación, ¿no? Como meditación, como yoga, pero algo, una terapia que va muy de la mano y que es así de primera mano que podemos tomar en cuenta es la reflexología, ya que los pies y la cabeza están muy relacionados. La reflexología va a actuar en casos agudos, va a quitar dolores, es para lo que está muy indicado y trabaja mucho sobre el sistema nervioso. Entonces, es una terapia que es muy importante en este caso, natural, ¿no? Y otra cuestión también podría ser la hidroterapia, o sea, darse un baño de pies con sal, con aceite esencial de lavanda antes de dormir. Esto también es algo que puede ayudar y también darnos masaje. Masaje que podemos nosotros hacer automasaje, toda la nuca, el cuello, los hombros,
la cabeza y los pies. Es algo que nos puede ayudar a prevenir. Obviamente, el punto GQ, intestino grueso 4, que tenemos entre el dedo índice y el pulgar, se va a sentir como una bolita. Ajá. Y seguramente va a ser de un lado más que el otro. Entonces, este nos va a ayudar para quitar dolores. Punto. Suele ser, si te duele del lado derecho, te agarras el punto de la mano derecha. Miren ustedes, es este punto entre el dedo pulgar y el dedo índice, en medio, y ahí lo presionas. Ajá. ¿Cuánto tiempo lo presionas? Pues lo presionas de 1 a 3 minutos, respirando y presionando y respirando profundamente, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las cuestiones, obviamente, que cuando te da dolor de cabeza tienes que descansar. Es preferible ponerse una almohadilla en los ojos con un poquito de peso, porque eso va a ayudar a relajar el sistema nervioso central, ¿sí? Y sobre todo, descansar, ese es algo que es importante. Y muchas veces también, como dijimos que era por desnutrición, la gente pasa mucho tiempo sin comer y esto también te puede provocar dolor de cabeza. Entonces, hay que comer. Hay que comer. Y aromaterapia, por ejemplo, a la gente que normalmente le duele la cabeza, ¿puede entrar en su bolso o algo? Claro. ¿Qué les recomendarías? Yo les recomendaría aceite esencial de menta para ponerlo en las sienes. Eso es algo que va a ayudar bastante. También, por ejemplo, el neroli, porque te va a ayudar a relajar, ¿sí? La menta, porque es fresca, entonces te va a ayudar y es analgésica. Te va a quitar el dolor de cabeza. Y otros que son relajantes, puede ser la melisa, puede ser el neroli, puede ser algún otro, el wintergreen también. Todos estos aceites esenciales que tú los puedes cargar en un momento dado. Perfecto, Socorro. Bueno, pues súper interesantes todas estas recomendaciones relacionadas con el dolor de cabeza. Ahora vamos a nuestra sección de cocina con Mariano Garcés, que a ver qué nos ha preparado el día de hoy. Adelante, Mariano. Soy el chef Yogi Mariano Garcés y hoy les voy a compartir otra receta súper rica y muy simple. Empecemos por esto primero. Calentamos un poco el sartén, vamos a incorporar un poco de aceite de oliva, que el aceite de oliva, consumiéndolo en pequeñas cantidades, nos ayuda a prevenir, dicen por ahí, que nos ayudan a prevenir el dolor de cabeza también, pero recuerden que todos los aceites o todas las grasas no tienen que llegar a ese punto de humo, porque en realidad se saturan y ya no es tan saludable. Vamos a poner un poco de pollo. Miren, del lado que le voy a poner, primero que voy a apoyar el pollo, le pongo un poco de sal, tantita sal. Y vamos a hacer unas fajitas. ¿Ya escuchan ese ruidito? Ya está empezando la cocción. Unas fajitas para unas quesadillas buenísimas. Acabo de comprar en el mercado unas quesadillas de maíz azul, recién hechas. Muy bien. Sí, bien, perfecto. Entonces, a temperatura muy baja, con tantito de aceite de oliva. ¿Por qué uso temperatura baja? Porque hay algo que se llama glicación de las proteínas. Si nosotros cocinamos a fuego muy fuerte, el nivel de proteína desciende. Y parte de evitar el dolor de cabeza es estar bien alimentados, una alimentación equilibrada. Vamos a poner un poco de chayote, que lo voy a cortar en láminas. Y luego de las láminas voy a hacer unas julianas, que el chayote aporta mucho líquido. Recuerden de hidratarse muy bien, porque muchas veces lo que sucede es que nos duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no nos estamos hidratando. En el día suena, no nos damos cuenta, pero es muy difícil a veces llevar el control, ¿no? Que si tomamos 1 litro de agua, que si tomamos 2 litros de agua, a veces se nos olvida, pero si consumimos vegetales en crudos como en estos, o con mucha concentración de líquido, ya estamos aportando un poco más de líquido. Le voy a poner un poco de sal del revés de la carita que todavía no se cocinó, de nuestras fajitas, para en un instante girarlos. Y de esa forma vamos a incorporar el chayote. Muy bien. Ahora, déjenme contarle un secreto. No sé si sabían, pero en Costa Rica tenemos
Hay muchos abuelitos que viven hasta 110 años de edad y han descubierto que gran parte de que sean tan longevos es porque preparan su café de esta forma. Hay que poner el café de grano en agua al tiempo de la noche a la mañana. La dejamos reposar. Y una vez que reposa, de esta forma sale toda la teobromina y toda su esencia, ¿sí?, del café, y lo ponemos a calentar. Como aquí en esta cacerola lo tengo, lo estoy calentando suavemente. Y de esta forma, el café no va a acidificar la sangre y el café nos va a ayudar a tener un flujo sanguíneo mucho más veloz para prevenir dolores de cabeza también. Y de esa forma no acidifica la sangre y aprovechamos todo ese valor que tiene el café increíble, que por mucho tiempo se lo ha satanizado. Pues ahorita ya están diciendo la comunidad de doctores que no es tan nocivo consumiendo en pequeñas cantidades. Recuerden, todo en exceso no es bueno. Muy bien, giramos aquí y al momento de girar las fajitas voy a dar un poquito más de temperatura. Al momento de girar las fajitas vamos a incorporar el chayote. Y sobre el chayote vamos a incorporar un poco de cilantro. Vamos a picarlo con tallo y todo, que el cilantro tiene propiedades de desinflamar. De esta forma, como desinflama, nos mantiene mucho más activos, en acción. Miren este punto del café. Esto es el momento exacto en el cual lo retiro del fuego. Aquí al lado tengo ya un sartén, o pueden usar un comal, ustedes también, como para calentar nuestras tortillas. Perfecto. El omega 3 también es buenísimo. Entonces vamos a usar un poco de... Vamos a poner un poco de frijoles, ¿por qué no?, que también tienen concentración de omega 3. Frijoles, combinamos así un buen carbohidrato, muy saludable. Un poco de sal, tantita más. No mucha sal, recuerden que la sal también hace retener líquidos. El tema de ingesta de líquidos es para depurar, no para retener. Perfecto, el café ya está, me voy a servir un café. Entonces suavemente voy a inclinar mi cacerola, y si tienen un colador usan un colador, pero para no llevarme los granos de café. Y recuerden, nada mejor que, si quieren endulzar, usen un poco de piloncillo. ¡Tarán! Entonces así me puedo tomar a gusto, por más que tenga migraña, tantito café en la mañana no hace daño. Muy bien, calentamos las tortillas de un lado. Y estas fajitas ya salen, es prácticamente para el horario de la comida, está muy bien. Vamos a retirar la tabla. Y me voy a servir unas fajitas con un café calentito para seguir mi día con mucha energía, con mucho líquido. Ya están de un lado, ya están del otro. Amo la tortilla azul. Va, en realidad la tortilla en toda. Es increíble las... Hacerse estos alimentos son básicos para tener un gran día. Entonces vamos a poner un poco de ello aquí. Podemos tener un poco de chilito. Tratemos de no abusar en este momento, que queremos evitar el dolor de cabeza, para no usar excitantes. Todos ingredientes que apacigüen ese dolor. Así que bueno, soy el chef Yogi Mariano Garcés y bueno, pues espero que disfruten de un rico café también en sus casas para evitar el dolor de cabeza. Exquisita la receta del día de hoy, mi querido Mariano, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos con Federico Gagiola, que nos tiene unos tips de yoga muy interesantes para decir adiós al dolor de cabeza. Adelante, Fede. Hola a todos nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola y el día de hoy vamos a enseñar algunas posturas de yoga y una técnica respiratoria para trabajar sobre el dolor de cabeza. En yoga se considera que los dolores de cabeza están relacionados
con las tensiones que se generan en la armadura de cuello, hombros y espalda superior. Y que esta tensión, a su vez, depende de la manera en que nos acercamos a la experiencia presente. Una actitud preocupada, una actitud donde se pretende controlar el flujo de la realidad, lleva a ese estado de tensión que eventualmente puede conducir a los dolores de cabeza. Haremos las posturas y después les enseñaré un ejercicio respiratorio que nos ayudará a equilibrar los hemisferios cerebrales y a descansar del dolor de cabeza que se produce cuando te preocupas demasiado. Primera postura, vamos a ponernos sobre las palmas de las manos y las rodillas. Y en esta posición vamos a arquear la columna hacia arriba, como si fuéramos gatos. Y vamos a mantener la postura proyectando el ombligo hacia la columna y la barbilla hacia el pecho. Respira lento y profundo en ella y puedes estar de 1 a 3 minutos en la postura. Para salir de ella inhalas y al exhalar sales suavemente de la postura y te sientas con las piernas cruzadas. La segunda posición es una posición también para trabajar sobre la armadura en el pecho. Fíjate cómo la haces. Extiendes tus brazos hacia el frente y vas a subir el antebrazo, el codo y el antebrazo los vas a subir sobre el brazo izquierdo. Giras tus palmas para que se toquen y subes los brazos de tal manera que queden a la altura de los hombros. Te mantienes en esa posición, respirando lento y profundo, de 1 a 3 minutos también. Y bajas los brazos, cambias el orden y vuelves a hacer la postura. Bajas tus brazos. La tercera postura, te vas a sentar sobre los talones y llevar la frente al piso y semi-extender los brazos. No deben estar totalmente extendidos, sino hay cierta flexión en los codos. Y también te mantienes aquí respirando lento y profundo. Esta postura es muy útil cuando lo que estás buscando es calmar la actividad febril del día y llevar la sangre al cerebro. Como último ejercicio haremos un trabajo respiratorio que te permite equilibrar los hemisferios cerebrales, alcanzar un estado de equilibrio mental y emocional de tal manera que puedas ponderar tus reacciones. Estira tu columna y con el pulgar derecho tapa la fosa derecha mientras inhalas por la izquierda. Luego con el índice derecho tapas la fosa izquierda para exhalar por la derecha. Después inhalas por la misma fosa derecha. Y exhalas por la izquierda y vuelves a empezar. Inhalas por la izquierda, exhalas por la derecha, inhalas por la derecha y exhalas por la izquierda. Y así continúa de 3 a 11 minutos. Como conclusión de la práctica del yoga como solución o por lo menos como antídoto contra los dolores de cabeza, lo que debemos recordar es lo siguiente. Cuando tú sientes que va a empezar el dolor de cabeza, porque
uno o una puede empezar a sentir cuando va ascendiendo la presión hacia el dolor de cabeza, recuerda que la práctica de yoga es una posibilidad para atenuarlo o incluso neutralizarlo. Fundamentalmente porque te permite cambiar tu visión, tu enfoque del presente y neutralizar las tendencias que tienes de pronto a condicionar tus respuestas, a engancharte en hábitos mentales que te llevan irremediablemente en la espiral de la preocupación y del dolor de cabeza. Espero que esta práctica te haya sido beneficiosa y te saludo. Nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias, Federico Gagiola, como siempre, con estos tips tan atinados que todos podemos practicar. Socorro, se nos está acabando el tiempo, como siempre el programa se me pasa rapidísimo, pero me gustaría saber cuál es tu reflexión final en relación a este tema del dolor de cabeza. Bueno, para decirle realmente adiós al dolor de cabeza, creo que es muy importante dejar de tomar medicamentos sin saber para qué es lo que realmente tenemos. Lo más apropiado es consultar al médico, ir a la raíz del problema y quitar, si es por mala digestión, desnutrición, estrés, fatiga, tumores, traumatismos. Es importante que chequen con su médico. O sea, cuando a uno le da dolor de cabeza no puede decir, ay, ya me tomo el medicamento y ya, es una señal del cuerpo, ¿cierto? Claro, es un mensaje. El dolor es un mensaje que tiene el cuerpo para decirnos que algo está estancado, que algo no está bien. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que hacer más contacto con nuestro cuerpo, como cuando tienes sed, te está diciendo que hay que tomar agua. Exactamente. Entonces, cuando hay un dolor, tenemos que ver cuál es la raíz de este dolor. Perfecto, Socorro. Muchísimas gracias por venir aquí al estudio. Ya nos tenemos que ir, ya están apareciendo los datos de Socorro Rocha en la pantalla, también aquí los de Vivir Sano para que se comuniquen con nosotros. Y agradecemos a Mariano Garcés por sus recetas, a Federico Gagiola con la sección de yoga y a Omar por el reportaje y por supuesto a ti que nos estás viendo y nos encontramos la próxima. Que te vaya muy bien, gracias.